ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, presidió en Palma de Mallorca el acto de concesión del uso de la bandera de España a la 17 zona de la Guardia Civil. Fernández Díaz estuvo acompañado por el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Cándido Cardiel, y la consejera de Presidencia del Gobierno de las Islas Baleares, Pilar Costa, entre otras autoridades. Un reconocimiento especial a los agentes y mandos de la Guardia Civil en la comunidad autónoma de las Islas Baleares y en gratitud a la entrega y el compromiso demostrados, el presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ha mostrado su deseo de donar una bandera nacional a la 17ª zona de la Guardia Civil, con sede en Palma de Mallorca, para su uso en actos castrenses. El abanderado se dirigirá hasta la representante de la institución que dona la bandera para que sea retirada la cinta. Ella acompañará en su quehacer a los nuevos profesionales de esta zona de la Guardia Civil de Islas Baleares. Permítanme que hoy exprese en primer lugar el gran honor y la enorme emoción que como ciudadana española supone para mí tomar parte en un acto tan significativo como este. Un acto de entrega de la bandera nacional, de la bandera de España a la Guardia Civil de Baleares. La mañana hace entrega de la bandera al jefe de la zona. El coronel jefe de la zona de la Guardia Civil en las Islas Baleares, Jaime Barceló, recibió la enseña nacional de manos de la delegada del Gobierno en las Islas Baleares y madrina, Teresa Palmer. Es para nosotros un gran honor. Nos hace sentir su confianza y nos motiva para continuar con nuestro quehacer, que no es otro que el servir a la sociedad y a España. Quiero empezar por decir que me siento, como es evidente, al igual que todos ustedes, sin duda, muy honrado de poder asistir a un acto de estas características.